Estamos en el escritorio parroquial viendo como un grupo de jóvenes de la comunidad se van a Esperanza a una olimpiada. Yo preguntaba recién a una de las profesoras, son de las tres escuelas secundarias, Sagrado Corazón, Técnica y de Comercio. Me decía la profesora que van a dormir allá, y van a dormir en el suelo, ¿viste?, con las colchonetas, pero bien, todo lo que sea deporte bien organizado está lindo. Estoy viendo cómo van subiendo al ómnibus. Y todos los días tenemos las excursiones. Ayer, a pesar de ser el día del maestro, había cuatro. Hay días que hay ocho, nueve, pasan todos por el templo. Las chicas guías ya son prácticas. Encienden la luz, se la apagan, explican. No se les prohíbe nada. Bueno, mañana me dijeron que viene el horario a las 3:30 de la tarde, 15:30. Sale el ónibus que va a Cura Brochero. ¿De dónde sale? Frente a la parroquia. Por inconveniente de último momento, quedaron creo que dos o tres asientos vacíos. Estaban ocupados, pero siempre hay algún problema. Entonces, si alguno quiere ir todavía, esta tarde o mañana a la mañana, puede ponerse de acuerdo acá con el padre Juan Carlos, que va, o con la encargada. Entonces, mañana a las 3:30 de la tarde, 15:30. Llegan allá, tienen la misa el día siguiente a las 10 de la mañana y después se vienen de vuelta. Va a ser una maratón. Escuchaba que hay anotados para estacionar 1.800 ónibus. ¿Escuchaste bien? 1.800 ónibus. Que ya tienen los lugares y todo donde van a estacionar, porque Cura Brochero no es tan grande, pero bueno, y están pasando por la televisión los lugares donde va a estar la misa. Están la grada, el altar, todo. Viene el, preguntan por qué viene el cardenal Amato, porque es el encargado del culto de beatificación, de canonización, por eso viene él. Calculan que va a haber 200 obispos. Ayer yo hablaba con el señor Arancel y le pregunté si iba, me dijo que sí. Va a haber obispos de la Argentina y de afuera que van a beatificar el Cura Brochero. La historia la conocen ya todos, ¿no es cierto? Un cura humilde que podía haber ido a Buenos Aires. El presidente de la nación era compañero de él y no lo hizo. Que además de la parte religiosa, se preocupó de la parte material. Consiguió el camino de la alta cumbre. Consiguió el ferrocarril. Hizo acueducto. Todavía está en el acueducto que hizo el cura Brochero, todavía está. No se cayó. O sea que trabajó espiritualmente y creó la casa de ejercicios espirituales para hombres, que sigue funcionando ahí en Cura Brochero. Yo tuve la suerte, cuando se trasladaron los restos del Cura Brochero de la vieja capilla a la iglesia actual, que tiene una urna de madera preciosa, yo estaba presente. De tal manera que firmaron un video y un día lo pasaban por televisión. Y me llamaron por teléfono para decirme que mirara que estaría en la televisión. Claro, habíamos estado nosotros. Y hace dos años con el padre Juan Carlos fuimos ya a las últimas reuniones que había de preparación para la beatificación. Entonces vamos a tener un beato nuevo, un cura que podía haber sido oligarca, no lo fue. Muere leproso. Lo entierra
con 2 metros de profundidad y 1 metro de cal viva encima, para evitar la contaminación. Hoy día, viste, la lepra se cura, no tiene más los problemas que tenía en ese momento. Bueno, entonces mañana a las 15:30, 3:30 de la tarde, desde acá, de frente a la parroquia, sale el ómnibus